temática periurbana es una temática central porque es una zona, una parte del territorio de altísima fricción, es decir, ahí se juegan muchísimos intereses, más que adentro de las áreas urbanas y más que en la área rural propiamente dicha, por el simple hecho que estas dos, es decir, la urbana y la rural propiamente dicha, tienen definido de alguna manera el rol y cómo funcionan. A veces mejor, a veces peor, pero se sabe dónde están y hacia dónde van. El periurbano es donde se disputa si lo rural se va a transformar en urbano, donde los intereses juegan con el valor del suelo, donde se produce especulación inmobiliaria y donde se producen cantidad de factores que hacen que a lo mejor tomemos decisiones e introduzcamos cambios que después resultan irreversibles, por lo cual para nosotros es central. Los bordes forestales en el periurbano tienen un sentido no solo desde el punto de vista productivo, sino también desde el punto de vista de los servicios ecosistémicos que genera. Es complementario a las demás actividades que se plantean para de alguna manera compatibilizar lo que es la producción y y el ámbito social que viven las poblaciones que viven en lo urbano. Unido a las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas de aplicación, el respeto a todo lo que es las normativas, el bordo viene a dar una solución muy importante que es, por un lado, mitiga efectos que puedan generarse a partir de una deriva, por otro lado, genera una serie de servicios y de productos que benefician al productor, al que tiene el campo o a la sociedad en la cual está instalado. Las especies que componen el bordo, siempre estamos hablando de multiestrato, es decir, de varias alturas distintas, porque lo que nos interesa es un efecto importante que es fundamentalmente físico, que es cuando impacta el viento, el efecto que tiene una forma de campana de la estructura, es decir, con varios estratos, hace que de alguna manera la protección hacia lo que es sotavento sea mucho mejor, mucho más amplia, 20 veces la altura principal de esa campana. Entonces, hablamos de multiestrato por eso y de forma de campana, porque las especies de mayor desarrollo van al centro y las de menor desarrollo van hacia afuera. La otra cuestión muy importante que yo quiero notar es dos cosas cuando hablamos de los servicios ecosistémicos, porque hay varios, digamos, y uno puede decir desde la biodiversidad, varias cosas. Pero hay dos hechos que son importantes. Cuando hablamos de fijación de carbono, que podemos hablar claramente de que nosotros estamos hablando de que por hectárea se fijan más o menos 500 toneladas por hectárea en promedio de carbono, o estamos hablando del tema de la mitigación de lo que es el efecto de inundaciones o cuánto un árbol puede llegar a tomar de agua. Y hay algunos trabajos acá para la zona que hablan de que aproximadamente en promedio, en función de qué especie sea, este caso era un estudio para Eucalyptus duni con edad entre 9 y 12 años, esa plantación obtenía o sacaba del suelo 3 milímetros de agua por día, por hectárea. Eso es un dato interesante como para que se pueda ver las funciones, el servicio ecosistémico, que también son importantes, además del producto que genera el borde forestal. Néstor Hugo Fuentes anuncia para el sábado 10 de noviembre en General Hacha remate de reproductores y vientres nacidos y criados en el Cardenal Pampeano. 1000 vientres a partir de las 11, 120 toros desde las 14. Condiciones de venta: 90 días libres, 180 días índice kilogramos de ternero, tarjetas agropecuarias. Condiciones especiales: tarjeta Calden Agraria, 210 días, 5% comisión al comprador. Destacamos vientres Aberdeen Angus con garantía de preñez, 200 vaquillonas Angus PC, 400 vaquillonas más, 80 vacas segunda aparición y 100 vacas generales. Además, 200 vaquillonas para entorar. El sábado 10 de noviembre en Hacha, Néstor Hugo Fuentes y el remate de reproductores y vientres nacidos y criados en el Cardenal Pampeano. En Banco Galicia financiamos tus inversiones, proyectos ganaderos y compra de reproductores, la compra de bienes de capital, maquinaria y el capital de trabajo para tu producción. Banco Galicia, siempre junto al campo.
Argentina, tierra de oportunidades. Con nuestro campo, corazón de la nación. Fábrica a cielo abierto, mano de obra y acción. Somos productores. Somos cientos de miles haciendo soberanía en todo el país. Con 40 grados en el norte, en la llanura de La Pampa, entre los viñedos de Cuyo, con un metro de nieve en el sur. Producimos alimentos para la Argentina y el mundo. Este es nuestro tiempo. Asumimos el desafío. Somos protagonistas, crecemos, invertimos, trabajamos. Generamos vida. Desarrollamos genética de avanzada. Somos trigo, soja, azúcar, frutas, verduras. Somos cueros, carne, leche. Somos marca registrada argentina. Somos productores y estamos orgullosos de serlo. Somos arroz, forestación, citrus, yerba. Generamos trabajo genuino, distribuido en cada rincón de nuestro suelo, para que nuestros hijos puedan quedarse en el campo. Somos el motor de la economía. Trabajamos en la naturaleza. Las adversidades no nos vencen, nos templan. Cuidamos y mejoramos el medio ambiente. Sabemos que todos necesitamos de todos. Pequeños, medianos y grandes productores, con nuestras familias, junto a los trabajadores rurales. Por eso, trabajamos en red y compartimos información. Somos la industria del polo y el turf. Desarrollamos tecnología, agregamos valor. Somos el papel, la madera, los biocombustibles y el vino. Somos la lana del sur y también el algodón. Nuestro rol es proveer de alimentos y energías renovables a la Argentina y al mundo. No dejemos pasar esta oportunidad. Hoy y siempre, nuestro compromiso es con el país y con vos. Somos productores, somos el campo, somos futuro. El campo es 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 futuro. ¡Futuro! Clave, todo pasa por el manejo, digamos, por el manejo del criadero. Ahí pasa tanto la calidad de los animales obtenidos como la calidad y la cantidad, digamos, producida. Y todo eso depende, en primer lugar, de las instalaciones, digamos. Poder hacer un buen manejo solo si tenés instalaciones adecuadas. Acá estamos en un pequeño establecimiento, de un pequeño productor que cuenta con 30 madres. Pero la idea de ese productor es tratar de buscarle mayor eficiencia. No aumentar el número de madres, sino tratar de obtener una mayor eficiencia. Cuando hablo de eficiencia, me refiero tanto a la eficiencia reproductiva, dada por la preñez, digamos, la fertilidad obtenida, y por la eficiencia productiva, o sea, cantidad de kilogramos de carne obtenido por cada cerda y por cada año. Acá estamos tratando de llegar a una eficiencia reproductiva del 85%, y una producción de los 2.300 kilogramos de carne por cada madre por año. En esos valores estamos andando gracias a la inversión que se hace permanentemente en mejorar la infraestructura. Hoy la producción porcina, la producción primaria, que sería la venta de animales en pie, está muy relacionado al costo de los insumos. Cuando hablamos de insumos nos referimos principalmente a lo que es el maíz y la soja, y de acuerdo a esos valores es el valor, digamos, del costo de producción. No olvidemos que dentro del costo total el 60 al 70% es alimentación, por lo tanto esos dos factores están muy relacionados al costo total de producción y por lo tanto a la rentabilidad del negocio. Tratar de tener animales productivos, tratar de llegar a un 85 o 90% de fertilidad, no tener animales que no se preñen o no producen, porque una cerda que repite celo dos o tres veces es una cerda que come y no produce. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en eso.
Otro punto crítico a tener muy en cuenta son los partos, los nacimientos, ya sea un sistema campo o un sistema en confinamiento. Es muy importante hacer un buen manejo sobre ese tema, mucho control en lo que es parto, en lo que es destete y en lo que es determinación de celo o servicio, digamos. Uno de los problemas que uno tiene generalmente acá en la zona es la falta de mano de obra capacitada en ese aspecto. Es muy difícil conseguir gente que lo entienda realmente a todo lo que es detección de celo, por lo tanto, todo eso se logra capacitando operarios de granja y bueno, para eso creo que está varias instituciones, está el INTA, otra institución, el SENASA, donde permanentemente se trata de capacitar a la mano de obra para que los criaderos puedan transformarse en rentables y eficientes. Rentables y eficientes. Campos y Ganados anuncia su remate primer aniversario en Claraz. El 15 de noviembre, junto con el Chamaco Echever, 1700 vacunos, gordo, invernada y cría. Destacamos excelentes lotes de terneros y terneras, como así también de vientres. Te recuerdo, Campos y Ganados en Claraz, el 15 de noviembre, primer aniversario, 1700 vacunos. Informes 0249. 154-66-1354. Solidez, trayectoria y excelencia. Hablamos de nuestra genética a través de nuestros representantes. Madelán cuenta con más de 65 representantes exclusivos en todo el país, convirtiéndola en la red más importante de Argentina, lista para asesorarlo cuando y donde lo necesite. Porque 20 años de liderazgo no solo se refleja en la calidad del rodeo. Genética Madelán, haciendo lo mejor para su hacienda. La firma consignataria Martín Gelalor estuvo concretando un nuevo remate Feria General en las instalaciones de Campo Amor Hermanos en Benito Juárez. Junto a su representante, Pablo Basile, se colocaron 950 animales y también se vendieron toros Angus de Cabaña La Gringa de Tandil y Cabaña Ojos de Cielo a 30.000 y toros Paul Hereford de la Asociación Cooperativa de la Chacra Experimental de Balgrove a 30.000 pesos. Pasamos a compartir lo que sucedió con el remate de Martín G. Lalor en Benito Juárez, martillo de Agustín Lalor. 20-50-72, 20-50-73, 3-20-50-70, 2-4, 4-20-2, 44 estoy allá, 44-2 y el 44 a peso venido. Novillito, vamos, que le ponemos a ellos dos. ¿Cuánto vale, ligerita, la apertura? ¿No te quedaste con la moneda? ¿Cuánto? Son especiales, novillito. Vamos, ¿qué me dijiste? ¿Cuánto le querés poner arriba? Vamos, los 4-3, ¿vale? 41 pesos te lo doy. 41 pesos solo ofertaba dos. Y en 41 pesos solo oferta, nadie dice nada, solo no. 41 pesos y vendí. No espero nadie, ¿no? 41 y cayó. 4-5-5 lo que había pesado, señores, que me dicen por ellos cuánto vale. Ligerita la apertura, vamos a abrirlo. ¿Cuánto nos quieren poner? ¿Que vale los 4-2, vale? ¿Vale los 4-2, lindo novillo, que le ponen? ¿Hay 4-2 para abrirlo? ¿Qué me dicen? No, eso, mira que novillo. Novillo pesado, 40 pesos terminá. 40 pesos 40. 40 pesos 40. 40, 20, 50, 70. 70, 70, ¿cuánto? 70. 40, 50, estoy allá. 40, 50, 50, 50, 50. 40, 50, 40, 52. Y en 40-50 voy a bajar y vender. No espero a nadie, ¿no? 40-50 y cayó. ¿Cuánto? Vamos, ¿qué le ponemos los 4-4, vale? Bueno, 4-4, un poquito más. Mirá lo que son, dibujadas están. 4-1, tengo y te lo voy a abrir. 41 pesos, 41. Puede ser uno o dos corrales si quieres llevar. 41 pesos, 41. 41 pesos, 41. 41 pesos, vamos. 41 pesos, solo oferta de dos. En 41 pesos a sola oferta se pueden ir las 20, ¿eh? ¿Por qué? Estoy por el señor. 41 pesos a 1, 41 pesos a 2, y en 41 pesos a sola oferta, bajo bendita yo. Las 20, las valemos plata, ternera estamos hablando, ternera, ¿eh? No se equivoquen acá, vamos, ligerita la apertura, vamos, arriba. ¿Qué me dijeron? ¿No hay 4-5 para llevarla? No hay 4-5 y ahí tenemos que andar, los 4-4 y también lo abro. No hay 4-4. No hay 4-4, lo vi. Un poquito más arriba, señores, que son especiales, ¿eh? No la dejen pasar. 2 por las 2. 42 pesos tengo que obligar los dos corrales. 42 pesos, 42.
42 pesos, 42. Panchito, ¿dónde está? 42 pesos, 42 pesos. Y en 42 pesos a la oferta, voy a bajar y vender. No espero a nadie, ¿no? 42 pesitos yo. No se enoje, señor. Querido. ¿Cuánto tengo esto? Lo voy a abrir. 34 pesos, 34. 34 pesos, 3 por 2. 34 pesos a 1. 34 pesos a 2. Y en 34 pesos a la oferta, bajo, vendo y cayó. No te espero, ¿no? 34 pesos y vendí. Llevo una cerveza adelante, vamos. ¿Qué me dijeron los 3-9, vale? Vale, los 3-9. Vamos, no es 3-9 por la vacayona, vamos, muchachos. Sí, señor, y levantadita. Arriba, ¿qué me decís? ¿No es 39? No. No vale todo lo mismo. Vamos, muchachos. Arriba, ¿qué me dice? ¿No es 3-9? 8 y medio, 38 pesitos para Guaitiriba. ¿No es 3-8? ¿No es 3-8? ¿No es 3-8 para abrirlo? 3-5 tengo, gracias. 35 pesos, 35 le vi. 35 pesos, 35. 35 pesos oferta de una. 35 pesos oferta de dos. Alejandro, no estoy por vos. Con 20 te convido. Con 20, 50, 76. 6, 20, no. 36 pesos de una. 36 pesos de dos. Y en 36 pesos de una. Jacobson, adelante, vamos. 36 para arriba. 4 tengo y lo abrí. 34, 20, no. 34 pesos a una. 34 pesos a dos. Y en 34 pesos a la oferta. Voy vendido. El Swift lleva. 35 pesos por cada una, 35 pesos por cada dos, y en 35 pesos por cada una. Jacobson, adelante, 5.72. Manso lleva adelante, vamos. 3, 6, 4, tengo y te lo abrí con 20, 50, 75, 20, 5, 20, 50, 76, no, 5.72. Jacobson, hizo con 20, 50, 76, 6, 20, 50, no, 6, 20, una, 6, 20, 2, 50, 50, 70, 3, 7, 7, no, 6, 72, 6, 71. Sí, llega la vuelta, 4 tengo y te lo abrí con 20, 50, 75, 5, 20, no, 35 pesos por cada uno, 35 ofertas, 2, y en 35 ofertas fue yo. Manso lleva, 3-5 también tiene que valer volando. No es 3-5, 33 pesos tengo con 20, 50, 74, 4, 20, 50, 75, 5, 20, 50, 70, 3, 6, no, 5, 70 y 21. El Swift, la careta negra, muchachos, la que está pintada, que le ponemos es así, que va a los 3-5 también. Ah, es 3-5, 35 tengo, mirá, 35 pesos fue yo. El Swift lleva, 75, 5, 20, no, 35 pesos que yo. Manso, muchachos, las otras 4. 6, no, 5.72 cayó. Manso, volando tiene que valer. 4 tengo con 20 de convido. Con 20, 50, 70, no. 4.52, 4.59. Bueno, 3.5, 3.3, 4, 4.20, 50, 75, 5.20, no. 35 pesos y 20. Swift, está sin pintar, señores. 35, sí, señor. Las dos que están sin pintar, vamos, que le ponemos para abrirlo, ¿cuánto vale? Ligerita la apertura, ¿cuánto vale? Arriba también los 35, 33, tengo gracia. 33 con 20, 50, 70, 70, no, 33, 50. Swift, adelante. Con 20, 50, 70, 4, 4, 20, 50, 70, 3, 5, 5, 20, 50, 50, no, 5, 50, 70, 3, 6, 6, 20, no, 36 pesos y cayó. Manso. 3-6 o 3-5 es eso. 4 tengo y gracias. Con 20, 50, 75, 5, 20, 50, 70, 3, 6, 6, 20, 6, 20, 50, 70, 3, 7, 7, 20, 50, 70, no, 7, 50 y cayó. Sí, a la vuelta, vamos, no puedo llevarla. 3-1 tengo atrás suyo, lo voy a abrir. 31 pesos, 31. 31 con 20, Manso me dijo. Con 20, 50, no. 31, 20 estoy abajo. 31, 20, 2. 31, 20, 2. 32, 220, 50, 70, 33, 320, 50, 50, no. 33, 20, ¿no? 33, 20, 2. ¿Cómo va, señor? 50, 71, 20, 50, 70, 3, 2, 2, 20, no, 32 pesos adelante esto. 32, 1, 2, 32 y cayó. Manso, tengo gracias, con 20, 50, 71, no, 30, 70, 1, 2, 30, 70 y cayó. 31, 1, 20, 50, no, 31, 50, 70, 3, 2, 2, 20, no, 32 pesos, 1, 2, 32 pesos y cayó. Swift.
Primeramente, la hacienda La Balanza, 356 animales gordos. Las vacas gordas fueron 144, de 30,70 a 36, promedio 31,91. De manufactura y conserva hubo 36, de 20 a 31, promedio 26,86. 36 toros, de 28 a 36,50, promedio 34,33. Terneros, 36, a 42 pesos. Novillos, 39 en total, de 40,50 a 44 pesos, promedio 41,86. Y 65 vaquillonas, de 34 a 37,50, promedio 35,80. Gordo, en Juárez, Martín Gelalor, junto a Pablo Basile. Hugo R. Aristegui y compañía en Cacharí, el miércoles 7 de noviembre y desde las 14, 1.500 vacunos. Entrando, 650 machos, 500 hembras, 150 vacas preñadas y con crías nuevas usadas, 200 vacas manufactura, conserva y toros. Plazo de pago, 20 días. El miércoles 7 de noviembre en Cacharí, Hugo R. Aristegui, 1.500 vacunos. Martín Gelalor, ventas en el mercado de Liniers. Remate ferias de gordo, invernada y cría. Venta directa a consumo interno y exportación. Venta de invernada. Remates de reproductores. Compra y venta de inmuebles rurales. Capitalizaciones y arrendamientos. Administraciones rurales. Martín Gelalor, desde 1986. Vale, licenita, apertura. También lo que tendría que dar los 13.000 pesos, cualquiera ahí volando, tenemos que andar. No es 13.000, no es 13.000 pesos, estamos bien, el lote, ¿no? El lote 128, 11.000 pesos, ¿quién dijo? 11.000 pesos tengo yo, 11.000 pesos, 11.500 tengo por dos. 11.000 pesos ya lo abrí. 50, 100, 50, 200, 50, 300, 50, 450, 550. 550, no, 550, 650, 750, 700, todos ustedes ya, 11.700, y en 11.700 no espero nadie, no, 11.700. Qué flor y flor de inversión la que tiene acá, ternero, un poco más liviano, esto sí que le ponemos, que vale los 11.500, vale. A los 11.500, 10.000 pesos tengo oferta vos. 10.000, 50, 100, 50, 200, 50, 300, 300, no, 250 estoy acá. 250, 350, 450, 500, 50, 550, 550, 600, 650, 700, 50, 50, no. 700 estoy adelante. 750, 800, 850, 900. 900, no, déjame llegar. 950. 11.000 pesos. Déjame llegar, estoy ahí. 11.000 pesos. 11.050, huevo. 11.050, 100. No, 11.052. 11.050. RM distribuidora. Arriba, muchachos, los 11 para cualquier va. ¿Cuánto le querés poner? 10.000 pesos tengo, pero voy a tomar. 10.000 pesos, 10.000. 10.000 pesos, 10.000. Raúl González para América Nada. 10.000 pesos aún. 10.000 pesos, ¿no? 10.000, 50 apareció. 50, 100, 50, 200, 50, 300, 50, 400, 50, no. 400, mira acá. 10, 400, 10, 400, 10, 10, 400. El revés. Malo de 500. Malo de 500, ¿cuánto le quieres poner? ¿Cuánto vale? ¿No hay 10.500? 10.4, 10.3, y ahí tenemos que andar. ¿No hay 10.3? ¿No hay 10.300? ¿Cuánto vale? Ligerita la apertura, ahí tenemos que andar. ¿No hay 10.300? ¿No hay 10.300? 30 y 60. Ah, perdón. 30 y 60. 30 y 60, 30 y 60 días para el pago, señores. ¿Cuánto vale? 30 y 60. ¿No hay 10.300 para cualquiera? ¿No hay 1.300 pesos? ¿No hay 10.300? ¿Cuánto le quieres poner? ¿10.300, 200? ¿O los 10.000 pesos para cualquier IVA? ¿No hay 10.000? ¿Cuánto vale? ¿No hay 10.000 pesos? ¿Cuánto? No lo veo. ¿Cuánto?
a poner un asado. Vamos, muchachos, ¿cuánto le ponemos? ¿No hay 10.000 pesos para ayudarlo? ¿No hay 10.000? Oferta nomás que soy abridor, ¿eh? Vamos. ¿No hay 10.000 para ayudarlo? ¿No hay 10.000? Oferta, muchachos. Oferta que nos queda mucha invernada, mucha hembra también queda. ¿Cuánto le quieren poner? ¿Cuánto vale? Ahí tenemos que andar. ¿No hay 10.000 pesos? ¿No hay 10.000? Con 30 y 60 días, señores. 30 y 60. Vamos, arriba esa oferta, muchachos. Vamos. Arriba, vamos. No hay 10.000 pesos, no hay 800, no hay 9.700 para llevarlo. No hay 9.7, no hay 9.7, muchachos, con 30 y 60 días. 30 y 60 días, sin lote. Seguro que va a cobrar, se lo compra de anuncio. ¿Cuánto vale? ¿Qué he conversado con esto? Vamos. Vamos, que no es un remate de televisión y nos corre la lluvia, muchachos. Vamos. Bueno, de mil pesos. Bueno, de mil para llevarlo. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto le puedes poner? Se trancó. Vamos. ¿Dónde está la oferta? Que se estire un poquito más. Ponele los 9.000 pesos y te lo hago. Ponele los 9.000 y te lo hago. Vamos, ¿dónde está la oferta? No lo vi. 8.500. ¿Dónde está esa oferta? No lo veo. Ponele, cerrale la oferta. 9.000 pesos y te lo doy. 9.000 pesos, vamos, muchachos, de ahí abajo. No puedo. No puedo. No puedo, no puedo. Arriba, muchachos. 700 tengo y te lo doy. 8.600 entonces y vos. 8.600, 600, 600, 600, 600. 8.600, 600, 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
99 animales, 4461-5109, promedio 50 con 19. Los de 260 y hasta 300 kilogramos fueron 25. 43-43, 44 con 15, promedio 43-90. Los novillitos de más de 300 kilos, 25 en total, 41-27, 42-45, promedio 41-98. Y 9, terneros holando, de 29,17 a 29,58, promedio 29,31. 202 terneros machos, Martín Gelaror en Benito Juárez. Martín y Alonso en Coronel Suárez, el miércoles 7 de noviembre, desde las 14:30, 1.200 vacunos, entrando 800 gordos, 400 de invernada. Destacamos 200 novillitos y terneros y 200 vaquillonas y terneras. Y te recordamos los próximos remates. En Guanguelene, miércoles 21 de noviembre, remate 28 aniversario. Y en Coronel Suárez, el miércoles 5 de diciembre. Martín y Alonso en Coronel Suárez, miércoles 7 de noviembre, 1.200 vacunos. ¿Cuánto vale flor y flor? Habría que guardar esta. Y ni les digo las que vienen después. Vamos, 9.500, 9.4, 9.3, o los 9 pesos para cualquier va. 9.000. ¿Cuánto vale? Yo les tiro orientación, muchachos, lo que tiene que ver es para mí. Vamos. El precio lo pone usted, vamos. 9.000 con 30 días para el pago, señores. Nada más, no te guardaste nada. Vamos, muchachos, vamos. Flor y flor de ternera, ¿eh? Flor y flor de ternera, vamos. ¿Cuánto le quiero poner? Arriba, muchachos. 7.500, tengo oferta baja y lo voy a abrir. 7.500. 7.500, 8.000, 8.150, 100, 150, 150, 200, 250, 250, 200, 250, 300, 360 días. 9.8.500, 9.8.500, 8.4, 8.3, y ahí tenemos que andar. Hay 8.3, redondeámelo. Tenía esa oferta, vamos, muchachos, al uno que se anime. Los 8.000 pesos, 7.700 tengo acá. 7.700, 700, 750, 800, 950, 900, 50. Los 8.000 pesos, con el pedre ahora abierto. 8.050, 50, 100, 100, 150, 200, 200, 8.300 pesos, ¿cuánto vale? Ligerista la apertura, ahí tenemos que andar. Vamos, 9.8.3.
¿No hay 8.300? ¿No hay 8.300 pesos? ¿No hay 8.300 pesos? ¿Cuánto vale? ¿No hay 8.300? ¿8.200? ¿O los 8.100 pesos vale? ¿No hay 8.000? ¿No hay 8.000? ¿No hay 8.000? Vale. ¿No hay 8.000 pesos? Te voy a agarrar durmiendo sin amor. Vamos, no hay 8.000 pesos. Plazo de 30 días. 30 días para el pago. 30 días, señores. Vamos. ¿Cuánto vale? ¿Qué es eso? ¿8.000 pesos? Arriba, muchachos. Vamos, no hay 8.000 pesos. No hay 8.000 para ayudarlo. No hay 8.000 pesos. Mirad un poquito más, tiene que valer más plata. Vamos, volando tiene que valer esa plata. No hay 8.000. No hay 8.000 pesos. ¿Cuánto le quieres poner? ¿Cuánto vale? No hay 8.000. 7.9. O los 108 de nuevo. ¿No es 7.8? Sí. 7.300 tengo y lo voy a abrir. 7.300, 300, 300, 300, 300. 7.300, 300, 300, 300 va a 1. 7.300, 300, 300 va a 2. Y en 7.300 pesos la oferta. Bajo, vendió y cayó. No espero a nadie, no. 7.300. Gracias. 8.500, 500, 500, 500, 500, 500. 8.500 faltó 1. 8.500 faltó 2. ¿Cómo? No, que le puse como un pan. Ah, perdón. 8.500. 550, Panchito. 8.500 y 20. Sol. Son de septiembre. ¿Cuánto le quieren poner? Ligerito. Vamos. ¿Cuánto vale? Los 8.200, los 8.100, los 8.000 pesos para cualquier IVA. No hay 8.000. Ponte nuevo. 7.500 tengo la vez. 50, 650, 750, 800, 800 no, 850, 900, 950 no. 7.900 quedo allá. 750, 750, 750, 850, 900, 950, 950, los 8.000, 8.050, 8.050, Covini, 50, 100, 150, 200, 250, 250, 300, 350, Covini, 350, 400, 450, Covini, 400, Panchito, a los 7.000. 6.000 pesos tengo Fertibol. 6.000 pesos, 6.000. 6.000 pesos, 6.000. 6.000 pesos, 6.000. 6.000 pesos a 1. 6.000 pesos oferta a 2. En 6.000 pesos solo oferta. Voy a vender y vender. No espero a nadie, no. 6.000 pesos a 2. Y en 6.000 pesos. Bajo, vende y cayó. Arriba. 6.000 pesos me dijiste vos. 6.000 pesos, ¿no? Arriba, muchachos, 5.500 tengo y se lo abrí. 5.500, 500, 500, 500, 500. 5.500, 500, 500. Poca inversión, muchachos. Negocio para cualquiera es esto. 5.500, vean el negocio adulto. 5.500, 500 a la 1. 5.500, 500 a las 2. Y en 5.500, solo oferta 550, 600. 650, 700, 750, 800. 800, ¿no? 750 del antiguo. ¡No va! 800, 850, 900. 900, 950, 950, 950, los 6.000. Y esta también, 6.000. 6.050, 6.050, 100. 150 del antiguo. 150, 200, 250, 250, 250, no. 6.200, 6.200 y suelo. Vamos ahora con las hembras, que totalizaron 261 en total. Las de menos de 150 kilos fueron un lote de 28 animales,
48,44, al bulto 6.200 pesos. 11 de 150 a 170 kilos, 36,81, 6.000 pesos al bulto. De 170 a 190 kilos, 50 animales. 41,24, 7.300 pesos al bulto. La categoría más numerosa del remate, las terneras de 190 a 210 kilos, 127 en total, 38,92, 41,84, promedio 40,97. Vaquillonas de 210 a 250, 43, 36,02, 38,82, promedio 37,87, y dos vaquillonas de 250 a 290 a 35,49, 10.150 pesos al bulto. Néstor Hugo Fuentes anuncia para el sábado 10 de noviembre en General Hacha remate de reproductores y vientres nacidos y criados en el Cardenal Pampeano. 1000 vientres a partir de las 11, 120 toros desde las 14. Condiciones de venta: 90 días libres, 180 días índice kilogramos de ternero, tarjetas agropecuarias. Condiciones especiales: tarjeta Calden Agraria, 210 días, 5% comisión al comprador. Destacamos vientres Aberdeen Angus con garantía de preñez, 200 vaquillonas Angus PC, 400 vaquillonas más, 80 vacas segunda aparición y 100 vacas generales. Además, 200 vaquillonas para entorar. El sábado 10 de noviembre en Hacha, Néstor Hugo Fuentes y el remate de reproductores y vientres nacidos y criados en el Cardenal Pampeano. Sola, vamos muchachos, arriba. ¿Qué me decís? Bueno, de mis pesos 8800 o los 8700 para cualquier va. Lo que pisa, estamos bien. 7500, tengo que abrir 600, 700, 800, 900, puede ser 1 o 2 corrales. 900, los 8000, 8100, 8100, 200, 200, 300 patos, 300, 400, no, 300 estoy acá. 8, 300, 300, 300, 300, 300. 8, 350 te convido. 350, no. 8, 300, 300, 300, 300, 300. El negocio, muchachos, sacaste el negocio. Está conmigo, está conmigo. Estoy con él. Está conmigo. Están los dos juntos, imagínate. 8, 300, 300, 300, 300, 300, 350, 400, 450, 500. Sí, puede ser uno o dos. 500, 550, 600, 650, 600. Te lo vas a perder, ¿eh? Mirá que quiere llevarse los dos. 650, 8, 600, estoy allá. 8, 600, 600, 600, 600. 8, Pepino, ¿qué me dice? 8, 600, Raúl. 8, 600, ¿no? Y en 8.600 pesos voy a bajar y vender. No espero a nadie, no. 8.600, 2 y 8.600 euros. Pato, los dos corrales. 500, 550, 600, 600, 600, no. 8, 100, perdón, 7.550 estoy allá. 7.550, 50, 50, 50. No te preocupes, Juanito, que no sos el... 7.550 la 1. 7.550 las 2 y el 7.550 voy a bajar y vender. No espero a nadie, ¿no, Federico? ¿No? ¿Cuál es la 50? ¿Qué es lo que le estoy diciendo? 600, 50, 700. Corta la mancha. 6.50 entonces. 7.650 estoy por 2. 7.650 la 1. 7.650 la 2 y el 7.650 se va el negocio en la tarde. 7650 2 y en 7650 se pueden los dos correr. 7650 y 20. ¿No? Los dos. 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500. 6500, 500, 500 a la 1. 6500, 500, 500 a la 2. Y en 6500 pesos, solo oferta. Voy a bajar y vender. No espero a nadie, no. 6500, 2 y el 6500. Y muchas gracias a todos a los que nos acompañaron en este año, del culo es el último remate del año en esta localidad. 6500 y se acabó el año, Benito Juárez. Para que no se vaya, Juan.
¿Para quién, Pablo? El señor. Anuncio. Y para finalizar con las ventas, 140 vientres. Toda vaca con cría. Las vacas nuevas con cría, 58. 8.600 pesos lo que pisa. La medio uso con cría, 46, 23 con 23, 7.650. Y la vaca usada con cría, 36 en total, 18 con 18, a 6.500 pesos. 140 vientres. Martín Gelalor, en Benito Juárez. Campos y Ganados anuncia su remate primer aniversario en Claraz. El 15 de noviembre, junto con el Chamaco Echeverre, 1.700 vacunos, gordo, invernada y cría. Destacamos excelentes lotes de terneros y terneras, como así también de vientres. Te recuerdo, Campos y Ganados en Claraz, el 15 de noviembre, primer aniversario, 1.700 vacunos. Informes 0249. 154-66-1354. Bueno, Pablo, buenas tardes. Último remate en Benito Juárez. ¿Me podrás hacer un balance de lo que fue el remate? Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, gracias por venir. Como siempre estoy acompañándome y firme acá. Sí, la verdad que ha sido el último remate del año para finalizar este 2018. Ha sido un remate muy bueno. Un buen top positivo, más justo que hoy estamos en un momento muy crítico, muy difícil para el sector agropecuario, que bueno, que hoy a veces cuesta pelearla, ¿no? Pero gracias a Dios todo muy bien. Creo que lo que valor vaca, valor toro al kilo fue superior al mercado. Lo que respecta a invernada, el precio corriente. La invernada en los precios que se están manejando hoy, entre 48 y 50, algún lote por 45, 46, depende. Los plazos también se reflejan. Y bueno, no, gracias a Dios, todo muy bien. Sí. ¿El vientre se vendió en valores razonables? El vientre se vendió en valores razonables. Por ahí cuesta un poquito el vientre, cuesta así, como todo el año prácticamente ha costado el vientre. Y en estos momentos difíciles es lo que más se refleja en decadencia. Haciendo un balance de lo que fueron los remates del año acá en Benito Juárez, ¿me podés comentar algo? Sí, lo que fue el remate del año, arrancamos en marzo, remate general. Después tuvimos dos más durante el invierno, que también, la verdad que muy conforme por el acompañamiento tanto de los productores como de todo, porque esto es a base de todo el mundo que le ponga buena disposición y el acompañamiento de los productores, que gracias a ellos uno puede concretar esto. Bueno, muchas gracias, Pablo, por la invitación y nos vemos en los remates del año que viene. Si Dios quiere, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Hugo R. Aristegui Compañía en Cacharí, el miércoles 7 de noviembre y desde las 14, 1.500 vacunos. Entrando, 650 machos, 500 hembras, 150 vacas preñadas y con crías nuevas usadas, 200 vacas manufactura, conserva y toros. Plazo de pago, 20 días. El miércoles 7 de noviembre en Cacharí, Hugo R. Aristegui, 1.500 vacunos. Martín y Alonso en Coronel Suárez. El miércoles 7 de noviembre, desde las 14:30, 1.200 vacunos. Entrando, 800 gordos, 400 de invernada. Destacamos, 200 novillitos y terneros y 200 vaquillonas y terneras. Y te recordamos los próximos remates. En Guanguelene, miércoles 21 de noviembre, remate 28 aniversario. Y en Coronel Suárez, el miércoles 5 de diciembre. Martín y Alonso en Coronel Suárez, miércoles 7 de noviembre, 1.200 vacunos. Bueno, Agustín, buenas tardes. Se terminó el remate en Benito Juárez con muy buena venta de hacienda al kilo. Sí, la verdad que un remate muy bueno para terminar el año acá en Benito Juárez, con mucha hacienda, como decís, al kilo, mucha vaca, bueno para la época. Y la verdad que con muy buenos valores hoy que en lo gordo te diría que muy similar a lo del mercado y hasta en algunos casos superiores. Y la verdad con mucha agilidad, muchos compradores y remitentes también que se han acercado hoy para este remate. En lo que respecta a invernada, ¿valores corrientes? Sí, te diría que los valores fueron bastante corrientes. La hacienda capaz
se destacaban más algunos pocos lotes que eran más completos, más parejos. Ya la hacienda de esta época de invernada cuesta un poco más encontrarla, pero la verdad que para los lotes que había, muy buenos resultados. Y bueno, el vientre, ya entrando en la primavera, la verdad que bueno, siempre el vientre cuesta un poco más en esta época del año que estamos viviendo capaz un momento económico complicado, pero bueno, la verdad que los compradores estaban, los que ven el negocio se acercaron y se vendió toda la hacienda de manera ágil, la verdad que había ofertas, así que eso es muy bueno. En lo que respecta a un balance de lo que fue las ventas de todo el año en Benito Juárez, ¿qué te parece? Y la verdad que bueno, la verdad que un año mejor, que cada vez venimos mejorando más en la zona, con muy buenos resultados, la verdad que remates con remisiones grandes, así que muy contentos con eso. Nuevos clientes que se van acercando a estos remates y desde ya compradores que ya se acercan todos los remates porque saben que encuentran la calidad y la cantidad que están buscando. ¿Ya tienen fechas de próximos remates? Y ya te diría que la semana que viene arrancamos el día martes un remate especial en Rufino junto a Jorge Carrillo en Ganadera San Jorge. Remate especial, 1.400 cabezas entre gordo e invernada. Y el día jueves tenemos el remate especial solidario a beneficio de la Red Banco Alimentos en el mercado de Liniers. Remate especial de gordo. La verdad que bueno, los esperamos a todos los que puedan acompañarnos. Remate Feria, remates por televisión e internet, mercados de concentración y ventas directas, Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado, más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Cartelera de Remate Ferias en martes 6 de noviembre, en Ayacucho, Alza Consué, en Babio, Pedro Noel Irey. En Capital Federal, remate por internet de Madelán. En Saladillo, Ciberu y compañía. En San Jorge, Ricardo Peiretti. En Tandil, sucesores de Brim y compañía. En Córdoba, Ganados SRL. En Envesia, la cooperativa de Guillermo Lengman. En Monterredondo, la cooperativa agrícola mixta de Irigoyen Limitada. En Nogoyá, consignataria Hasenkan en Reconquista, remate televisado de Esteban Abelenda y El Cimarrón. En Suipacha, Sáenz Valiente Burrich y compañía. Y en Villa Mercedes, Eduardo Travaglia y compañía. Cartelera de remates el miércoles 7 de noviembre. En Azul, desde las 10, televisado para Néstor Iguenaga y consignataria Melicura. En Azul, desde las 12, en la feria, Adolfo Cuerner y compañía. En Bransen, Gordo para Jauregui Lorda. En Cacharí, Hugo R. Aristegui. En Coronel Suárez, Martín y Alonso. En Rauch, Arribero Ugarte y compañía. En Arrecifes, Aguirre Vázquez. En Ayacucho, Colombo y Magliano. En Bolívar, Casa Maineri. En Capital Federal, remate televisado de Sáenz Valiente, Bullrich y compañía. En Hasenkan, consignataria Hasenkan. En La Prida, ganadera Saliqueló. En Oliva, Emilio J. Cervato y compañía. Y en Pilar, la cooperativa de Guillermo Legman. Cartelera de remate ferias para el jueves 8 de noviembre. En Bahía Blanca, consignataria Vittorio Arcasti. En General Belgrano, Monasterio Tattersall. En Pehuajó, Alza Gunzué. En Vieites, Jauregui Lorda. En Cañada Rosquín, AFA. En Carlos Casares, Silvio Rubén Fernández. En Concordia, primer remate televisado de Colombo y Magliano. En Las Flores, Sáenz Valiente Bullrich y compañía. En Rafaela, la cooperativa de Guillermo Lengman. En Toay, Vícar Ganadera. Y en Villa Ángela Chaco, Tradición Ganadera. Cartelera de remates generales, viernes 9 de noviembre. En Bransen, Pedro Noel Irey. En Buena Esperanza, San Luis, Alfredo S. Mondino. En La Prida, Jorge Luis Duartero. En Rauch, Rocco Canale. En Tandil, Ledesma y Arana. En Balcarce, Fontana Consignatarios. En Cañuelas, Daniel Blanco y compañía. En Coronel Pringles, Ganadera Saliqueló. En Corrientes, televisado para UMC y Haciendas Villaguay. En Oliva, Emilio Cervato. Y en Sarmiento, la cooperativa de Guillermo Lengman.